Antonio Canales está en el ojo del huracán tras su despido de Sálvame. El bailaor perdía los papeles con Carlota Corredera tras enterarse en pleno directo de que su contrato no sería renovado. Solo unos días más tarde ha viajado hasta El Palmar, en Cádiz, para reencontrarse con algunos de sus compañeros de Supervivientes, y entre ellos, curiosamente, han estado Olga Moreno y también Rocío Flores. La relación de Canales y Olga Moreno siempre estuvo en el punto de mira durante el reality de Supervivencia, sobre todo después de que Antonio Canales negara la amistad que tiene con Rocío Carrasco y también con Fidel Albiac, que es como si fuera de su familia. Aunque dio un paso atrás y reconoció su error garrafal con el matrimonio, una vez Olga Moreno se proclamó ganadora volvió a ponerse de su lado y luego ha ido cambiando una y otra vez de opinión sobre ella. Por ello, no son pocos los que han visto en este reencuentro una auténtica provocación. Las tensiones entre Antonio Canales y el que ya ex su ex programa Sálvame están en su punto más álgido, pero el artista no ha tenido inconveniente en posar con una sonrisa de oreja a oreja junto a la mujer de Antonio David Flores y también con la hija de Rocío Carrasco. En el reencuentro gaditano también han estado Alejandro Albalá y el chef Carlos Alba. Todo queda en casa porque fueron los que hicieron piña durante el reality, salta a la vista, tras él. La salida abrupta de Sálvame de Antonio Canales ha estado salpicada por el supuesto fichaje del bailaor por el programa de ARC que la productora ha desmentido. Su reencuentro con Olga Moreno coincide también con los rumores de que la ganadora de Supervivientes podría fichar también por el programa de las mañanas de Telecinco y la continuidad de Rocío Flores como colaboradora también por confirmarse. Mucha tela que cortar en esta cita gaditana.